estamos, guay. Espera, pajero. Madre mía. Mami ha vuelto. Muy buenos días, rañadores. ¿Qué tal estáis? Espero que de fruta madre. Si estáis de fruta madre, me lo ponéis en comentarios, como siempre. Y bueno, ya me quito las gafas porque ya digo, estas gafas son la hostia, o sea, la hostia, ¿vale? Pero el problema es que voy a mirar el móvil, entonces, claro, si miro el móvil, se ven cosas raras. Vale, ¿qué vamos a traer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy he visto unas stories de Invictor que me han parecido interesantes y yo por suerte las he guardado porque si no, porque me las borra, ¿sabes? Yo también de vez en cuando subo muchas stories digo voy a borrarlas porque es que si no se me satura el Insta de stories y no vamos ahí a marear la perdiz. Entonces Cristian me va a poner, bueno, me va a meter primero la intro. Y ahora que ha pasado la intro, Cristian me va a poner aquí el móvil a este lado, ¿no? O... bueno, no, mejor a este lado. No, es que así me tapa las mancuernas. Bueno, bueno, sí, por ahí que me tapa las mancuernas, ¿no? Ya, vale, ya debería estar esto grabando. Entonces, vamos a escuchar a ver qué nos dice. Porque soy ese cabrón que dice públicamente esas cosas que mucha gente piensa pero no se atreve a decir. Al menos en público. Yo soy esa persona, ¿sabes? Sí, a veces que Vicky nunca siempre se calla, pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. A ver, esto nunca lo he contado, pero aquí, pasa así. O sea, yo me empecé a sentir como muy, muy valorado dentro del canal de Wall Street Wolverine, en cierto modo te conviertes como en una figura de autoridad dentro de ese ámbito. Y claro, me decía, tío. Yo en el fitness nunca voy a ser nadie realmente, ¿sabes? Ni tienes la mejor genética, ni eres el que más conocimientos tienes, ni vas a ser nunca una figura de autoridad, ni tampoco quieres pasar por el aro. Pues eso, lo que quería comentar es eso, que subí esas historias, claro, hablando de eso, que él se sentía muy más querido en Wall Street Wolverine, y en cambio eso en Invictor, bueno, en Invictor, a ver, que yo, a mí me encanta su canal de Invictor, es la, a mí por lo menos me... te echas unas buenas risas, pero claro, eso, que digamos que dentro del mundillo fitness es lo que dice el que es bastante sectario y tóxico. Ahora nos va a explicar lo de... Entonces, por eso como que le perdí un poco la ilusión. También me harté un poco de la gente, en cierto modo, y de la comunidad en sí, o sea, no era normal, tío, te vas de vacaciones, subes fotos, la gente está pendiente si se te nota un poco más la vena del bíceps, si pareces un poco más grande, menos grande, tío. No, sí, eso es cierto de... A ver, yo, para bien o para mal, yo es que, claro, en comunidad fitness, yo en el fondo así con gente fitness con la que tengo relación, más o menos relación, así es, con Hel Wider, con Angie y con Diego Canitrot y a lo mejor con Joelus, que creo que es Joelus, que se pronuncia Joelus, con Joelus Comunis y con Ángel 7, así creo que son los más así con los que yo tengo relación así estrecha. Y claro, la gente que me sigue, pues yo creo que ve, o sea, no es como, yo qué sé, o los seguidores que puede tener otra persona, que eso, que si te vas de vacaciones y engordas o coges un pelín de grasa, ya están ahí jodiendo la marrana y comentando, ¡uy, se te ve los michelines!, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Vicky. Un punto que yo dije, tío, yo no quiero esa mierda, tío, o sea, eso es basura, tío. Estás de vacaciones y estás pendiente de mi puto bíceps, tío. Tío, que estoy en Nueva York, tío. Sí, o sea, en vez de estar pendiente de... Sí, eso, que se ponen ahí, que digo, que una persona es de... Y además es que a lo mejor,
Víctor, por ejemplo, yo nunca le he visto así de, yo qué sé, cuando deja de entrenar, pues tiene un cuerpo bastante, bastante bien, bastante aceptable. De hecho, a mí, una de las cosas que siempre me ha gustado de él es cómo se le marca la cintura, pero que en realidad, o sea, no es que se le marque la cintura, sino que se le desarrollan mucho los hombros y consigue esa forma de V que a mí, por lo menos, a mí me encanta. Y es lo que yo creo que para un cuerpo fucking aesthetic, que es eso, que tiene, está ancho de hombros. Y claro, luego visualmente es que la cintura es, vamos, esa es una cinturilla, ¿sabéis? O sea, no. Pidiendo que haya mucha gente que acabe jodidísima dentro de este sector, tío. Porque está lleno de enfermos, tío. O sea, estas cosas es de enfermo. De enfermo, me caso. Es de no estar bien, tío. Es de no estar bien. Yo no quiero esta mierda. Y claro, eso es el problema. Cuando tienen las ideas bien claras, cogen y te dicen cualquier gilipollez y tú les dices fuck you, exul, Sin City with Love, y tiras, o sea, y tiras un poco a hacer, haces lo que tú tienes que hacer. Pero sí que hay gente que se siente bastante frustrada de, le dicen, yo qué sé, de te veo más gordo o te veo más flaco. Si estás en volumen, o sea, si estás haciendo volumen, te van a decir te veo más flaco. Y si estás haciendo definición, te van a decir te veo más gordo, ¿no? Siempre, o sea, siempre va a haber alguien ahí dentro del mundillo fitness que va a ir a matar, ¿no? Y si la gente no tiene bien amuebladas las ideas, pues le puedes joder la vida, ¿eh? A ver. De putas vacaciones y subnormales. Voy a fitness, comiendo hamburguesas. Comiendo toda la polla. Sí, eso que a mí, por ejemplo, si un día me gusta coger y comerme un pastel, pues cojo y ya está, yo qué sé. O, ya digo que yo, por lo menos, yo tengo suerte de que la comunidad en la que estoy, que ya digo, claro, es que la gente que me sigue, pues yo creo que me sigue más que nada por las locuras, ¿no? O sea, por las locuras estas de Runner KB y mis idas de olla. Pero, por ejemplo, cuando subí el vídeo del reto de las tortitas con Cristian, que bueno, reto de las tortitas, fuimos y comimos tortitas y ya está, tampoco fue. O cuando subí el de probando los turrones, pues la gente no me dijo nada, pero también por el tema de. Que luego, por ejemplo, si la gente bien que sigue a Estic, o a Corbacho, o a J. Dalmau, que hacen los retos de. Estic hizo de las 100.000 calorías, a él no le dicen nada, ¿sabes? Pero bueno, pues como tiene, no sé cuántos millones tendrá de seguidores. Pero eso, que coges, te vas de vacaciones y subes a lo mejor, te das el capricho de, yo qué sé, te vas a Nürburgring, te vas ahí al casino del hotel, al restaurante que tienen ahí, que es la hostia, y haces la fotito de, jolines, es que además es que la comida de ahí es, ya digo, es la hostia. O te vas a, también hice un, en el Camino del Héroe, mostré el buffet de, estamos hablando de este año, no, porque no he ido del anterior. Y ya digo, a mí no me dijeron nada, ya ves tú. También es que luego subí la rutina entrenando en el este del hotel. Supongo que por eso no me dijeron nada, pero que no es eso. Te vas de vacaciones y luego subes a lo mejor la foto de un día. Y de eso, que a lo mejor desayunas, te tomas una licencia y ya están de, menudo fitness eres, no sé, porque a mí por suerte nunca me han dicho nada de eso, ya ves. Pero a mí me hicieron cansarme mazo, tío, y repudiar mucho todo eso, tío. O sea, decir, yo me quiero alejar de esta mierda, no quiero saber nada. Totalmente, tío. O sea, sí. Tío, subes una rutina con televisión. En el segundo 14 has movido la. Sí, eso, que en el segundo 14 ha subido la La mancuerna mancuerna un poco mal y y. estás haciendo mal la técnica. Es todo tan cansado, tío. Sois más cansados. No sé, yo digo, yo por suerte las rutinas que he subido, la gente las. De hecho, a ver, dejadme en comentarios si queréis más rutinas, porque yo sé que tengo por ahí pendiente grabaros alguna de abdominales o de pierna en casa. Intentaré. De pierna en casa creo que ya la tengo, pero bueno, intentaré grabar alguna rutinilla. Y yo por suerte, a mí nunca me han dicho nada de eso. También es que subo pocas rutinas, pero subiré más. Desde entonces dije, no quiero saber nada, nada. A mi rollo, paso de comunidad fitness, paso de chupipandis y paso de todo. O Sí, sea, no, y la verdad es eso, mejor pasar y un poco a tu bola y lo que se todo tenga. muy gregario, muy sectario, de yo entro aquí y cumplo con todos los preceptos de un buen bodybuilder o tío fitness, ¿no?
sea, es una cosa que me hace gracia, porque, a ver, yo entiendo que hay gente que se esté preparando, que quiera competir, ¿vale? Y que estén centrados, pues cojan y lo hagan bien, pero es que luego hay gente que a lo mejor que lo que quiere es seguir un estilo de vida sano y ya está, y que a lo mejor empieza a hacer tonterías que hacen los de competición, no sé si me explico, pero que la vida no es estar ahí haciendo, entrenando 6 días a la semana, comiendo 5 veces al día y comiendo pollo con arroz y al y pa 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 pa, no, o sea, no, eso no es, o sea, que no sé qué. Bueno, que hay gente para todo. Creo que aquí dice más Si cosas, pero haces bueno. esto va a misa, ¿sabes? Y si no haces esto eres un mierda. Bueno, no vamos a comentar más, pero eso que es lo que decía en Víctor aquí de, vamos a, Cristian, quítame ya el móvil, paramos esto. Y nada, eso básicamente yo creo que yo estoy muy de acuerdo con In Víctor, que no es, o sea, que yo creo que lo ideal es que si vas a entrenar, si vas a estar a dieta, que es yo, a mí no me gusta decir dieta, a mí lo que me gusta es comer con cabeza, ¿sabes? O sea, que es un poco de. Porque de hecho, la gente que se pone a dieta, al final la dieta tiene caducidad, yo por eso no, yo es. Pues comer con cabeza, no sé, no ir al McDonald's ni al Burger King, que yo en este caso sí que soy bien caciquista, creo que se dice, o si no talibana, ¿no? Yo va a hacer para enero, creo que va a hacer desde enero de 2014, pues que yo no piso ni burger ni. Bueno, pisar sí que los piso, o sea. Yo lo puedo pisar ahora. Comprar, evidentemente no. Creo que antes de que lo hiciese. Voy a contaros aquí una anécdota interesante, ya este es el final del vídeo, o la puntillita. Antes de que lo hiciese vegano, fuimos a un concierto de Amaranth en la sala Heineken y claro, hay un burger al lado, o un McDonald's, no sé muy bien. Pues creo que, claro, con la cosa de que cuando se podía ir al baño, porque ahora yo con el bicho, ni de coña piso un baño público, vamos. Pues claro, con la coña de que yo quería ir al baño, porque claro, estás ahí haciendo cola, pues creo que eso, el hoy me dio 1 euro o algo así para comprarle una hamburguesa y de paso yo entrar al baño. Pues yo claro que piso los burgers, pero no para comprar para mí, ¿vale? Pero bueno, eso, en resumen es, yo creo que la moraleja que saco aquí, yo le doy toda la razón a Invictor en las stories que subió. La comunidad fitness a veces es muy, muy tóxica, ¿sabes? Que van ahí a. Entonces, bueno, en resumen, tú haz lo que quieras. Es evidente que si quieres darte un capricho a la semana, te lo puedes dar. Y poco más, que estoy de acuerdo con Invictor de que hay bastante gente ahí que. Además, que la gente, eso, que luego va ahí y te escribe y dice: ¡Oh, la rutina has movido mal la última repetición! O ¡ay, este menudo fitness eres que subes una foto comiéndote un croissant! Un día es un día, ¿vale? Pues que no. Que fuck you, exul, sincerely with love a toda esa gente que diga eso. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y me hice el vídeo hasta el final.